Los tiempos han cambiado. Te estás haciendo viejo, Filiberto. Usted conoce muy bien a los chinos de la calle de Dolores, García. ¿Simpatiza usted con el comunismo internacional? Yo solo cumplo órdenes. El servicio secreto de la Unión Soviética se enteró que en China comunista están planeando un atentado contra la vida del presidente de los Estados Unidos. 3 asesinos a sueldo han entrado a México. ¿Y yo dónde encajo? Su misión, García, será aprovechar sus contactos en la comunidad china para captar cualquier rumor. Gente china vive aquí muy contenta. Filiberto. Entonces usted es de China, comunista. Creo que me andan siguiendo. I know. A mí también. Pinche Graves. Vámonos, como si nada hubiera pasado. Desde que supe que íbamos a trabajar juntos, renté apartamento frente al suyo. ¿Quieres saber algo curioso? Chinos desaparecieron de Shanghai. $500,000 en billetes de 50. Necesito que me investigues una dirección. Hay que quebrarse a alguien. No me chingue, Lick. ¿Yo qué saco? 200 el aire. 300. 250. Juega. Yo debería estar en mi casa con Martita. Ojalá que haya cerrado las cortinas. Esos pinches rusos la han visto más que yo. Aproveche de la investigación para quebrarse a los que le caen gordos. Esta investigación está tomando cauces que no me satisfacen. Ay, ¿qué le picó a este pinche licenciadito? En México no importan las leyes, importan los cuates que tienes. Cuando necesiten otro muertito, ahí me hablan.